vale un amor sincero que vivir en soledad. John Mármol, Wander. Viene, 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 viene. Pero estrenamos hoy lo nuevecito de John. Estudios de Cima 103.7. Se paraliza el país. No se compra con dinero. Mira quién está ahí, el soberano Rafael Obrera. Soberano, saludo. Se paró el país. Ya lo sabes. Se detuvo todo, se paró el país. Buenas tardes, la Mundial, la cadena Cima, apoyando a un gran hermano, como siempre hemos sido partícipe de su gran carrera, el mimado John Mármol, y hoy está con nosotros, no en calidad de locutor, sino en calidad de artista, como a él le gusta, su vaina, su swing, y tiene una fanaticada, Martín, enorme, así que se activa toda esa gente. Ya estamos en la transmisión a través de Facebook, comparta la página Cima 103.7 FM, que esto queda grabado para la historia. Así es, hoy en esta entrega una canción bien realizada, acabadita de traer de la República Dominicana, de la Meca de la Bachata, realizada por los grandes músicos y personas que tienen conocimiento en la materia, Soberano. ¿Qué te pareció? ¿Tú lo escuchaste ahora? Bien hecha, sí, sí. Yo la escuché primero que tú, de hecho, cuando la trajo el mimado de la bachata, y luego me la llevé en el celular, y luego en la noche lo llamé y le dije que era una buena, buena escogida del tema, bien hecho. Tiene unos ganchos, que es lo que tienen que tener los temas, para que pueda llegar al público. Tiene un gancho y no para colgar ropa. No es para eso, ni tampoco para beber. No, para nada de eso. Es un tema que tiene todos los elementos, los componentes. Me parece muy bien el paso que ha dado John Mármol en cuanto al cambio de la musicalización. Me parece excelente. O sea, que el tema viene diferente a muchos que ya él ha realizado. Acertado. Me atrevo a decir aquí que es un éxito, que es un éxito total, que se va a pegar el tema. Ay, pues yo te voy a decir que para ti ha sido el mejor. ¿Tú quieres que yo lo diga así? No. Es la realidad, no es por cumplido. No es por cumplido. No. Raf. Buen tema. Mira, es que decirlo así estaría menospreciando la calidad de los demás temas que él ha hecho, y no me atrevería a hacer eso, pero sí puedo decir que es un tema bien hecho, bien logrado, la reunión de buenos músicos, un tema bien, bien grabado. Lo van a escuchar, no es que yo lo diga de palabra, es que ustedes van a ser testigo conmigo y lo van a escuchar por aquí, por la Mundial, la gran cadena Cima 103.7, 1600 en la banda M. Así es. Y el aplauso y toda nuestra gente, los estudios, muchas gracias. Aquí presentamos a John, que pase por aquí, John. ¡Hey! ¡Mármol! Y sube mi trono. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Préndemele ahí a John, ahí. Préndemele ese micrófono. Sí, abre el fotuto, que estamos con la gente linda. ¡Qué bueno! Adelante, un saludo, bienvenido, hermano. Bueno, sean todos bienvenidos. Es que hoy vengo no como locutor, sino como el artista. Y los artistas siempre hablan, ¿verdad? Medio sexy, ¿verdad? Medio femenino. Entonces, medio escondido. Sí, señor, tú sabes. Bueno, de verdad, señores y señores, ya un poco más en serio, gracias. Aquí estamos con mis hermanos de tantos años que han respaldado desde el primer instante que pensamos en este invento de la música secular. El Soberano, que ha sido quien siempre ha estado en tarima y así lo data, ¿verdad? Pues YouTube. Y Martín, que ha sido uno de los que siempre ha dicho, John, cuenta con nosotros. Y aquí estamos hoy con un bebé nuevo, sí. Una criatura nueva que esperamos que sea de su agrado. Increíble, pero cierto, ya vamos a enumerar como qué canción es esta de tu repertorio. ¿Qué número es este tema ya en tu esta repertorio? Esta es la 20 o la 21 o 22. Ahí, sí. Más o menos. Sí, sí, sí. Yo estaba contando, sí, más o menos. Sí. Yo dije, tiene que estar dentro como los 21 temas por ahí. Más o menos. Sí, o 22. Que sí, sí, sí. Es un repertorio bastante sí, amplio. Sí, sí, ahí ya hay una. O sea, ya hay una cosita para hacer eventos buenos. ¿Para hacer un concierto? John, tengo que preguntarte esto, porque en realidad, antes de que viniera. En los camerinos estaba John y no escuchó esto. No. John, de acuerdo a la cantidad de canciones que ha producido, ¿verdad?
¿qué te parece esta canción? ¿Tú entiendes que ha sido la mejor canción que tú has hecho, la que te ha motivado más? Porque la hiciste en realidad con... Fuiste allí, duraste el tiempo justo para hacer un buen trabajo. Cuéntame. Bueno, Martín, tú sabes que uno en su afán de evolucionar, de no quedarse siempre en la misma línea, porque la gente se cansa. Pues fuimos con esa intención de buscar un tema con no muchas letras, pero con un mensaje y con más mambo, más swing, para que pudiera conectar con esa gente que realmente sale a disfrutar la vida en las discotecas, en los eventos y que salen a bailar. Y me parece, como bien dijo mi hermano, el soberano, se logró ese cometido, se logró esa intención. Y hoy la gente lo escuchará. Quienes no han escuchado el tema son y serán los jueces, claro que finales, sí, para que me digan si bendicen este tema. Para mí, en lo personal, es un tema que conectará fácilmente con el público bailador. Háblanos de la selección de los músicos para esto, para este tema. Sí, este tema no es el único que he hecho en la República Dominicana. Ya hay varios, pero sí hubo músicos que han sido músicos de Anthony Santos en el bongó. El de los coros, le ha hecho coro al Mayimbe. En una de las guitarras ha tocado con Frank Reyes. Y me enorgullece decirlo porque son músicos ya experimentados. Que quizás a eso se debe ese color, ese matiz que tiene el tema. Perfecto, muy bien. Se hizo en Santiago. En Santiago de los Caballeros, la segunda capital. Te salió un billete, ese temita. Cómodo, cómodo. El billete que hay que buscarlo ahora para saldar. Y por eso cuento con su apoyo. Hay una deuda. ¡Ay, chichi! Hay una pequeña deuda. Pero cuando tú confías en Dios y en ti, yo sé que las cosas van a salir bien. Y cuando tú tienes a Dios. Sí, señor. No falla nada, absolutamente nada. El que de él se agarra. No se cae. No, hermano, se cae. No se cae. Sí, señor. Ustedes saben que John ya tiene una trayectoria en la música, pero al igual tiene una trayectoria en la radio. ¿Cómo se combina esto, John, estas dos cosas? Porque no todos los locutores son cantantes y no todos los cantantes son locutores. Para mí ha sido difícil, más de lo que yo pensaba en esos años 2010, 2012, 2013, época en que estaba encendido con eventos en masa y todos llenos. Pero hoy yo reconozco que soy un héroe, porque combinar ser artista y locutor a la vez es difícil, muy difícil. A eso se debe que yo he optado por desligar un poco la faceta de locutor para consagrarme, dedicarme más entonces a la música. ¿Dedicarle más tiempo? Sí, claro que sí. Y estoy viendo los cambios porque me están llamando personas de la industria que antes quizás no me llamaban. Ahora quizás pues me están ya como definiendo más. ¿Como artista? Sí, 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 sí. ¿De verdad que sí? Oye, ese swing de Martín. Oh, sí. Pero John, ayúdame ahí. Mira, yo me siento bien aquí. Importante. Este es tu casa. Importante destacar que en un momento dado, John marcó un precedente de asistencia en varios lugares. Y diario hay personas que llaman a la estación preguntando dónde va a ser la próxima presentación de John Mármol. A nivel artístico, nosotros todavía no sabemos dónde va a ser, pero eso se está trabajando, ya que el repertorio de John ha marcado. Hay gente que llaman y preguntan y solicitan la canción con nombre y apellido. Así es. Y eso significa, habla de que la gente ya sabe los temas. De hecho, los últimos temas, ya el de A ti te está pasando igual que a mí, yo me quedé sorprendido porque es un tema que hice porque soy fanático de Anthony Ríos, pero nunca pensé, de corazón se lo digo, que iba a tener la aceptación que ha tenido el tema A ti te está pasando igual que a mí. El anterior, que es el de Encrucijada de Amor, también conectó muy bien. Entonces, ya es tiempo de que una vez más su humilde servidor se reúna con esa gama de seguidores, que son bastantes. Yo no sabía que eran tantos, pero en las calles ahora, en estos días, en este descanso de la radio, es que me doy cuenta la cantidad enorme de personas que están esperando a su mimado de la bachata. El único, no es el que más canta, pero puedo decir que es el que más gusta. Vaya. Pero el que más llena en Puerto Rico soy yo. Oye, pero lo está cogiendo en serio, yo. Sí. El que más llena en Puerto Rico es el mimado John Mármol. Eso está bien. John. Sí. O sea, que tú llenas más que el canchanchan. Bueno, cuando el canchanchan toca, yo voy.
No, no, pero esa no es la pregunta. Pero, no, esa no es la pregunta. Pero eso fue lo que yo te pregunté. Ahora. No, ¿quién llena más? Ahora, el último espectáculo de un servidor fue en el 2015. Yo tenía varios años que no hacía nada en escenario. Convoqué a un evento medio informal y ustedes saben la historia. En un lugar que no se conocía porque era nuevo. El resultado fue bueno. Las entradas generales eran $15 y el VIP fueron 175 y algunos en 1.5 para que... Y ustedes saben la historia. Casa llena. Yo saqué dinero para personas y yo me quedé con dinero. Significa que la hazaña que hemos logrado humildemente porque tú lo has querido, tú, hay que decirla. La historia está ahí. Yo no sé de un talento local que se dé lujo de cobrar para que lo vean. Yo cobro y es porque la gente entiende que humildemente yo me esmero para llevar un espectáculo de a la altura de sus gustos. Y estado, de primera. Y también ha estado guardado por ahí. Claro. No, no tocando y relajando tu cadera. No, nunca lo he hecho. Y me invitan constantemente. Constantemente Martín y Rafi. Y ofreciendo también. Me invitan para que toque y no es fácil usted estar en una situación no muy halagüeña y decirle que no a 700, a 800, a 1200, que lo sabes tú. Porque yo tengo un propósito, he ido construyendo una carrera que no ha sido fácil. Pero en su momento yo sé que Dios la debe bendecir, porque entonces, él es mi papá, no puede dejar que yo llegue al final. El evento, un concierto será íntimo, masivo. Íntimo con el mimado John Marvel. No sé por qué estoy sin audífono. ¿Será un concierto así? Ahí, Martín, ahí sí. Mira, este evento que se está cuajando desde ya. Ya estamos en la selección de los músicos. Los músicos son una clave fundamental para que un evento sea bueno. Los músicos, el sonido es el alma de un espectáculo. Claro. Y por eso yo me he tomado mi tiempo. Han salido 5 temas nuevos y yo sin desesperación ninguna. No ha tocado por ahí nada. No. Cuando uno sabe lo que quiere, uno espera. La paciencia es. O sea que en el próximo espectáculo, John va a barrer. Con el favor de Dios. Y con la gente. Y con escoba nueva. Con favor de la gente también. Claro, con Dios y con claro que sí. Claro. Si ese público que tú sabes, Martín, aquí, que hay el swing. Claro. Si ese público que llama tanto aquí pidiendo, Martín, las canciones todos los días del mimado, asiste a un evento, yo digo que es un lleno total. Amén. Yo digo que es un éxito. Amén. Si usted va, si usted apoya como usted llama aquí todos los días, tú lo pides, yo lo toco, es un lleno total garantizado. John, vi que te fue bien en Santo Domingo, te vi en varios programas. Muy bien, muy bien. Cuéntame de eso. La aceptación de la gente, muy bien, Dios así lo quiso. Y este torito que salió ahora desde Puerto Rico. Así me dijo un locutor en el aire. ¿Cómo, Martín? John Marmol, yo en ti veo como al futuro Héctor Acosta. Digo, ¿cómo? Desde Puerto Rico para el mundo. Digo, bueno, al menos de estaturas somos gemelos, pero de voz yo respeto a Héctor Acosta, es uno de los íconos de la música. ¿Quién es más alto de tamaño? Yo soy más alto que el Torito. ¿Sí? Sí. Wow, tan pequeño el Torito, ¿no? Bueno, pero esto ahí se ve. Ahí se ve. Muy bien la defensa. Miren, un merenguito para que yo bailo. No, pero si no mucho, hay gente ahí que está en sintonía para ver si empezamos. Vamos a saludar a alguna gente. Sí, para no faltar a esa gente que apoya a uno. Hay mucha gente aquí, ahí está el compadre, ahí está Papito, Aris Díaz, una seguidora tuya, Kelly Sayas. Ah, no, ese es fiel. Ese es fiel. Loco fiel, contigo, fiel. Papito, loco papito, contigo. Sí, y Maye Paulino también está sí, por ahí. Sí, de la gente mía, mujeres Lourdes. Preciosas. Lourdes López. Qué bueno. Está por ahí también Harry, dice, saludo para todos, muchas felicidades, éxito para mi hermano John Mármol del Alma. Muchas gracias. Harry, Rosa M. Díaz está por ahí, Emilia Hernández. Wow. ¿Quién más está por ahí? Para no repetir, Kenneth Arroyo. Oh, la gente fiel. Ahí vi a Esperanza Pizarro. Ahí está, la Chula Rodríguez, dice ahí también. ¿Quién más por ahí? ¿Quién más? Mari Carrillo. Julio Cruzeta. Wow. Se están quemando esas redes. Se están quemando. Sandy Payano. ¡Ey, Sandy! Wow. Upa. Se quemó, Martín. El chico de las alcapurrias. ¿Cómo? Está por ahí Arix Díaz. Dice, wow, qué tronco de locutor ese. Estoy aquí como artista hoy. Sí. Bueno, Jamile Johnson también está por ahí. Wow. Hay un DJ ahí, Loren. Oh, Loren Kelly, ¿verdad? Sí, eso sí. Loren, Kelly, ya te enviamos Kelly.
chequea tu inbox, que mira, te enviamos el tema. Mira quién está ahí, felicitándote. Hey, el Chergi. El Chergi. Ahí, éxito, mi hermano. Ahí sí hay vergüenza. No, ahí. Ese el sucesor. El albacea, lo el tengo nombrado. Chergi, no invente, Chergi, que no va, no sí, va. Sí, no invente. Va, porque imagínate. No ya. Invente. ¿Qué va a hacer? Manda William. William solo no puede. Quisiera enviarle saludos a mi familia, a mis hermanos, que han sido una pieza clave, DJ Joel, allá en Las Caobas, República Dominicana, en Santo Domingo. Enviarle saludo a Guillemambo, a Bosonel, al Chito Men, son muchachos jóvenes que me dicen, ese tema está, John, ese tema está bien logrado. Y de verdad que... Y a Milet Johnson dice que tu grupo está aquí apoyándote. Para que lo sepa, la gente de Nos Vamos de Rumba en WhatsApp y las chicas preciosas y ahí está, me imagino que Felipe y Kenneth, ¿verdad? Que ¿cómo se llama el tema, John? ¿Cómo se llama? El tema le llama La Chica de los 20 Años de una Historia Real. ¿Tuviste algún romance con una ventana? No un romance, pero sí... Algo cercano. Cuando llegué a la República Dominicana... ¿Te gustan de a 20? No. ¿Los billetes? Yo soy un hombre que se acoge a la voluntad de Dios. No lo negó. La voluntad divina, porque en el amor no hay edad. Lo entrenamos, John. Emilia Hernández, espérate. Sabes que son gente fiel. Naida Ayala. Wow. No, es que si me llevo. John Pacheco, el hombre de los concorrentes. Pacheco, ey. Tu representante. Y Pacheco. Edwin González. Ey, míralo ahí. La Chula Rodríguez, muchos éxitos. Rudy Arredondo, ustedes son tres bacanos. Sonó ahí un poco. Sí. Vamos a entrenar. Ya la gente quiere estrenar. Pero la historia, para que la gente entienda el tema. Yo fui a la República Dominicana, llegué a este restaurante fino con el taxista, y entonces yo veo a esta chica que se distingue, eran como 10. ¿Es tu autoría? Sí, yo vi como 10. Pero esta chica se distinguía por la piel, el swing. Y entonces, en un acercamiento que tuvo a nosotros, digo, oye, yo te felicito, joven, porque tú te distingues aquí. Dice ella, no, es que yo soy la esposa del dueño. Wow. Cuando yo veo al dueño en una esquina, es un don casi de 70 años. Y ella con 20. Y ella nos susurra a mí, al taxista, pero yo quiero salir de esta cárcel. Digo, ¿cómo? De esta jaula de oro. De esa jaula. Yo estoy viendo, mira, hasta espía, yo tengo, son 6 que me ponen. Y yo me siento hasta de hace 2 años y quiero, digo, o sea, que si a ti te roban, te va. Después que me garantizo, me voy. Digo, uff. Entonces, cuando llegué al hotel... Dijiste, se fue. Ahí, entonces... No. ¿Ella llegó ahí, al hotel? No. No, esa mujer es casada. Yo sí le di el consejo que hiciera por hablar con su esposo, ¿verdad? Las cosas que no le gustaban. Dice, pero es que no hay forma de que ese hombre entienda. Digo, bueno. Entonces, llegué al hotel y es donde nace el tema de la chica de los 20 años, que se escucha sencillo y bailable, pero hay un mensaje bien profundo, como es el anuncio, un mensaje arrollador en ese tema. Vamos a estrenarlo, vamos arriba, la gente lo quiere escuchar ya. Vamos allá. Ponemos a John ahorita la prueba del teléfono, a ver lo que la gente dice, la prueba de fuego. El sedazo. Preséntalo, John, preséntalo. Dale, mi hermano. Bueno, al final pues me hacen el coro. Perfecto. De verdad, mis amigos, que ha sido un honor estos 20 años como locutor y estos 15 como artista, presentarle mi nuevo bebé. Con el favor de Dios, lo presentamos en la Mundial Cadena Cima, la chica de los 20 años. Un coro desafinado, pero ahí quedó. Que ella sea su señora. Exhibe con orgullo como objeto que se compra, que no siente y que no llora. Y es que ella quiere vida, es una niña inocente, es una chica encantadora. Quien se la quiere robar, tiene 20 no más, ella lo aceptará, quiere su libertad. Quien se la quiere robar, tiene 20 no más, ella lo aceptará, quiere su libertad. Y aunque tengan 20, hay muchas viviendo en jaula de oro. Mujeres, piensen.
siente y que no llora. Y es que ella quiere vida, es una niña inocente, es una chica encantadora. Se la quiere robar, tiene 20 nomás, ella lo aceptará, quiere su libertad. ¿Quién se la quiere robar? Tiene 20 nomás, ella lo aceptará, quiere su libertad. ¿Quién se la quiere robar? Tiene 20 nomás, ella lo aceptará, quiere su libertad. ¿Quién se la quiere robar? Tiene 20 nomás, ella lo aceptará, quiere su libertad. Pensando en su boca. ¿Quién se la quiere robar? Tiene 20 nomás, ella lo aceptará, quiere su libertad. ¿Quién se la quiere robar? Tiene 20 nomás, ella lo aceptará, quiere su libertad. Jorlin Román, un bajo con swing. El mismo yo. Muchas mujeres identificadas con esta letra. Ay, 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 ay. ¡Lo dijo! ¡Durísimo! Se están quemando las redes, se están quemando. ¡Se queman! Se están quemando las redes. Bueno, la gente ahora que diga. 787-1037, ¿verdad? John, tiene un buen contenido, el arreglo musical, está bailable, tiene muchos complementos. Qué bueno, qué bueno. Ese fue el plan y me siento contento ya por la aceptación que ha tenido en diferentes lugares del Cibao. Ha estado sonando y de verdad que los DJ que están en la calle me llaman constantemente. Aquí hay decenas de videos de discoteca llena, llena. Aquí en Puerto Rico es DJ Manuel. Desde que lo escuchó, ya es un himno en la escalera de Sport Bar, que es un lugar que se define como bachatero. Así que nada. Ustedes den el cue para que la gente llame. Ahí está, ya. Que aquí está su príncipe. Claro. 787-787-1037. El primero que se va a animar para que me dé la bendición de este tema nuevo. Y que dé la opinión. La opinión también que le merece el Exactamente. Tema. Exactamente. Que ya habíamos escuchado, que ya yo he dicho que es un éxito. He hablado de este tema ya fuera con John, que ahora ya tendremos la oportunidad de tenerlo en la programación desde ahora. Con ya. El favor de Dios para que lo pida la gente. Que la gente lo pida. Para que apoye. Bueno, a ver quién es el primero que se anima. Ya el cuadro está lleno, así que Martín. 787-1037, aquí tengo la primera. Hello, buenas. Buenas tardes. Adelante por ahí, nombre. Wilson Paredes. ¡Ey! Soy amigo personal de ese señor. De eso John Marmor. Eso está bien. ¡Qué bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, señor! Me encantó esa canción. Esa bachata que está riquísima. Sabrosa. ¡Aplauso! Muchas gracias, gracias, hermano. Vamos gracias. Con la otra, Martín, ahí de inmediato, que la gente quiere. Sí, rápido. 787-1037. La próxima, hello, buenas. ¿Con quién? Saludos. Adelante. Sí, buenas. Le habla el negro de Puerto Nuevo. Dímelo, negro. Todo bien, yo me alegro. Tiene mucha bachata que son lindísimas y de bailar. Qué bueno. Te deseo la mejor de la suerte y en el primer concierto que tenga por ahí me vas a tener VIP. ¡Ey! Eso vale, anda, negro, hermano. Sabe que soy medio comparón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo dijo! El negro que bota miel por los poros. Muchas gracias. Vamos a la próxima. Gracias, gracias, mi hermano, por llamarnos. Ahí está el 787. 787-1037. Saludos, buenas. Saludos y felicidades a todos ahí y principalmente a John. Thank you so much. Yo hace rato que quería llamar, pero no me atrevía porque pensé que lo iba a coger mal. Porque lo mío es un consejo y una crítica a la vez. Ok. Sí, entonces él mismo lo dijo, que él tuvo que irse fuera un tiempito y dejar un poco la locución, porque yo creo que si él se dedica para su cuestión de artista en sí y se sale un poquito de que lo escuchen en el medio mucho su voz y lo vean por ahí, tiene que acuartelarse y seguir, porque talento tiene y la canción tan hermosa, porque yo la he escuchado.
y yo le deseo mucha suerte y que haga eso. Usted no ve ningún bachatero quemándose en el medio y con anuncios ni aquello, solo se dedican a eso. Es verdad. Que se pierda para Dominicana, que dé viaje para Nueva York y que en el la gente le tiene deseo de verlo cuando viene, ahí está su concierto. No, ¿okay? Ese es el hombre que me va a dar el vuelo para que me vaya de aquí. Hágalo así, varón, no, hágalo así. Baje con esa moña. No, pero en verdad es que tiene razón. Escúchame, claro. Perdón. ¿Cómo? Porque si usted está todo el tiempo en el medio, la gente oyendo, no, pero ese es el locutorcito ese que está ahí. Ah, sí, sí, no, eso está bien, eso está bien. Ayúdame ahí. No, que Dios lo bendiga, eso es cierto. Todo artista puertorriqueño que triunfa y que se queda aquí, se explota, el que se va, viene y llena el coliseo. Sí, señor. Lo dejo con Dios. Muchas gracias. Buen consejo y lo acepto con humildad. Un consejo ahí. Claro. Y el que se lleva de consejo. ¿Tú sabes lo que le pasa? Muere con las canas. O sea, cuando Rafi se vaya de vacaciones, en automático. No. Para las vacaciones lo mando yo a buscar. Así sea en Arabia Saudita, lo traigo. Así sea que el helicóptero. No importa. Otra. ¿Y la mujer? ¿Dónde está la mujer? Claro. Fíjense, habla papá. ¡Ey! ¿Qué pasa, papá? Bueno, vamos a ser pacífico para arrestar el mundo entero, príncipe. Qué bueno, hermano, muchas gracias por tus bendiciones, papá, y se te quiere mucho. Dale, ayúdame a entender. Dios te bendiga, papá, y te quiero. Las mujeres, no sé si que están tímidas. ¿Dónde están las mujeres del? Es que los hombres son tuyos también. Sí, pero tú sabes que las mujeres. Es difícil. Las mujeres son el postre. Te voy a decir algo, que es difícil que los hombres se identifiquen con un artista. Sí, muy difícil. Chacho, sí. Con actualizando nada más. Es el Mayimbe. Pero Fran es dueño de las mujeres. Sí, y yo también. Y Anthony de los hombres. Y yo. Saludos. Y ahora para adelante, mujeres. 787 dos veces 1037. Aquí está. Hello. Hey, buena. A la orden, diga. Felicidades, John. Muchas gracias, hermano. Echa para adelante, para atrás y para coger impulso, papi. Esa voz me es familiar como la de. Como la de. Salvador. Sí. No. Otra. Mujeres, hembra. Adelante, hermano. Ey, ¿qué pasa? 10-4. 10-4, adelante, base. Adelante. ¿Qué me tiene de consejo? Bueno, de consejo yo le tengo que decirle a Rafi Cabrera y a Martín que de parte de la audiencia dominicana queremos que a usted se le dé más oportunidad en esa emisora porque usted hace falta a este país. No, pero me la dan. Y volverlo a usted como locutor. Ah, ok, hermano, gracias. Pero hay una contradicción ahí, porque sí, el otro hombre dice que tú quédate en la radio. Que no esté en la radio. Que te va a pagar un pasaje. Sí, para que vaya de aquí. Y entonces él quiere que a tú Pekín tengas más participación en la radio. Rafi está con la última opinión, Rafi está más. Sí, con la última. A mí me beneficia que él esté más aquí en la emisora. Hola, buenas, saludos. Buenas tardes, felicidades, mi amigo John Mambo. Muchas gracias, amigo. ¿Su nombre? Es Mingo. ¿Qué pasa, Mingo? Estamos bien, oye, ¿cuándo es el CD a la venta? ¿Qué? El CD a la venta, sí, ¿cuándo? Sí, ya en dos semanas con lo nuevo. John, pero tú estás bien. Está duro, John. En apoyo. Mira, si John estaba aquí en la emisora, a mí me conviene, porque así yo me puedo ir de vacaciones todo el tiempo. A la otra me conviene. Señores, ¿dónde están las mujeres? Pero ese apoyo es bueno. El de los sé, pero yo quiero una flor que me engalane. Adelante, buenas. Buenas, te felicito, mi corazón. ¡Aplauso! ¿Dónde está el aplauso? Por Dios. Te habla Julia de Bayamón, que siempre te molesta. Julia, ¿cómo está, mi amor? Me alegro mucho. Felicidades. Muchas gracias. ¿Y la canción te gustó? Claro que sí, y sigue hacia adelante que vas muy bien, con el favor de Dios. Qué bueno, Julia, gracias, Dios te bendiga. Sigue las mujeres ahora llamando. Claro, chicas. Te manda un abrazo. ¿Quién? DJ Manuel. Ese no, puro de verdad. Yo lo mencioné. Sí, véalo ahí, entre las redes. Sí, sí, porque con los fieles hay que ser fiel. Ya lo y sabe. Era de lo mío, pero una muy cosa. Muy bien, Manuel, me está saludando por ahí. Manuel. Manuel, tú cabes en esta emisora, a tu diligencia. Yo lo aconsejé a Manuel hace mucho. Como dijo Romeo, tú sabes que aquí se le mandó un fueguito. Sí. Y bueno, dijo, pero es que hay gente que no está haciendo su diligencia. Haga su diligencia, Manuel. Mira, venga a la silla del diálogo. El cuadro está lleno. Yo espero que sean chicas ahora, ¿verdad? Vamos arriba con las llamadas. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Eso es. Adelante. Saludos. Hola, John. Hola, ¿con quién hablo, mi amor?
¿con quién? Con Jacqueline Villalona. ¡Ey, Jacqueline Villalona! ¿Cómo está Jacqueline? Bien, muchas felicidades, mucho éxito en tu nueva faceta. Que no es tan nueva, pero... No es tan nueva, ¿no? Pero es nueva, es nueva. Pero sí, imagínate, pero... esta bella canción de mis 20 años. Qué bueno. ¿Y la canción te gustó, Jacqueline? Me encanta. Ahí está, la chica como de los 20 años como tú. La chica de los 20 años. Dios te bendiga, mi amor. Bueno, pasamos entonces a la otra llamada. Mira, aquí vamos está. A redes ya mismo, que están que queman. Están, vamos sí, con la llamadita que sigue la gente llamando. Sí, sí. Aquí está la próxima. Hola, saludos, buenas. Aquí está John Mármol. Buenas tardes. ¡Ay! Buenas tardes, corazón. ¿Con quién hablo? Con Lady John. ¿Qué pasa, Lady? ¿Cómo está la familia? Qué bueno que me llamara. Dios te bendiga. Todo bien. ¿Te acuerdas cuando yo te dije a ti que era la primera que no iba a ser la última? ¡Qué bien! ¿Y la canción nueva te ha gustado? ¿Te gusta la canción nueva? ¿Qué te parece? Sí, muy bien. La chica de los 20 años. Bueno, porque la disfrute aquí encima. Ahora la... Yo espero que la pidan, que llamen para que la pidan. Te digo algo que pocas veces pasa, que ya ese tema lo están pidiendo en lo que son los complacientes. Sí, dos personas ya. Sí. Antes yo les dije, no lo podemos tocar porque tú le quieres hacer daño, entonces mi madre, el daño que tú le quieres hacer. Lo quiere quemar antes de tiempo. Sí, lo quiere quemar. Hay gente llamando al 409-0220, pero... La línea que estamos utilizando es el 787-1037. Llame ahí. Llame al cuadro. 787. Otra buena, ¿con quién? Saludos. Arriba, buenas. Hello, sí, Martín, Rafi Cabrera, saludos. Saludo especial para John Mármol. Hey, saludos. El del alma, como siempre le ha dicho. Qué bueno. Harry. Sí, dígate, señor. Harry, sí, no, claro, es de la vieja guardia. Harry, sí, señor. Ah, sí, John Mármol, para felicitarte y desearte siempre mucho éxito, aunque tú siempre han tenido muchos talentos, desde que te conocí aquella vez que vi en ese frasco tan pequeño un perfume grande. ¡Ey! Un perfume. ¡Ey, Harry! ¡Se votó! Sí. Eso fue realmente, para... fíjate, tiene muchas cualidades, tanto en la locución, tanto en la animación, tanto musicalmente. Y veo que este tema de ahora y los otros que ha tenido, o sea, que ha tirado, que ha lanzado, mejor dicho, cumplen con una calidad musical e interpretativa como tú lo haces, John Mark. Qué bueno, Harry. Tú sabes, te felicito grandemente, sigue para adelante. A veces, como comentaba ahorita, cuando uno ocupa dos facetas es muy difícil que reconozcan a uno en las dos. Sí. Y que le den el baluarte que quizá uno se merece. Casi siempre en una faceta hay que reconocen a uno. Así es que tú tienes todos los talentos, como locutor, vuelvo y dicho, digo, como también como cantante, pero si te dedicas más a cantar, yo creo que puedes tener mucho más éxito. Amén. ¿Mira? Ahí está. Y te deseo todo el éxito del mundo, porque tú eres una persona que siempre ha sido fiel, ha sido un buen amigo, un hermano, un buen locutor, todo. Éxito siempre, todo el camino, como el lema mío. Dios te bendiga, Harry, hermano. Espero verte pronto y estar en alguna actividad tuya. Sí, señor, eso muchas se gracias. Acerca. Muchas gracias, Harry. Se acerca. Mira, vamos nuevamente a escuchar el tema. Exacto. Porque lo que pasa es que esta es una segunda opinión que la gente va a tener. Acuérdate que los temas, después que la gente lo escucha... Exactamente. En diferentes ocasiones ya tiene una opinión... Un concepto más claro. Vamos a escucharla. La chica de los 20 años... me cuenta lo que sueña, ya me dice lo que añora. Que el hombre que ella tiene es un patán que solo aspira a que ella sea su señora. Exhibe con orgullo como objeto que se compra, que no siente y que no llora. Y es que ella quiere vida, es una niña inocente, es una chica encantadora. ¿Quién se la quiere robar? Tiene 20 nomás. Ella lo aceptará. Quiere su libertad. ¿Quién se la quiere robar? Tiene 20 nomás. Ella lo aceptará. Quiere su libertad. Y aunque tengan 20, hay muchas
que no siente y que no llora. Y es que ella quiere vida, es una niña inocente, es una chica encantadora. Si él la quiere robar, tiene 20 nomás, ella lo aceptará, quiere su libertad. ¿Quién se la quiere robar? Tiene 20 nomás, ella lo aceptará, quiere su libertad. ¿Quién se la quiere robar? Tiene 20 nomás, ella lo aceptará, quiere su libertad. ¿Quién se la quiere robar? Tiene 20 nomás, ella lo aceptará, quiere su libertad. Pensando en su juca, ya lo sabe. ¿Quién se la quiere robar? Tiene 20 nomás, ella lo aceptará, quiere su libertad. ¿Quién se la quiere robar? Tiene 20 nomás, ella lo aceptará, quiere su libertad. Jorlin Román, un bajo con swing. Oye, me gusta el swing de la canción porque al bailar te desplaza y puede hacer todos los pasitos de guajira, de bachata tradicional. Ay, 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 ay. DJ Manuel tiene contenido ahí para poner a la gente a bailar. Oye, mira cómo dice. El que empezó. Manuel, desde que la recibió, me dijo John, eso es un palo, y empezó. Y está encendida, muchachos. Señores, la gente en la internet para ver. Sí, claro. Muchas gracias a todos los que están por ahí, Jenny Francisco, gracias a Kelly Sayas, gente humilde, gente siempre fiel, a John, a todo el contenido que pasan, enviamos a través de Cima, Judy Kenao, muchas gracias, Esperanza Pizarro, gente que siempre están ahí, gracias a cada uno de ustedes, Rosa M. Díaz, gracias a usted. Por ahí, Jamilek Johnson, gente, mucha gente. Hay una gente nueva. Escúchame ahí, para preguntarle a John ahí. Ahí la cosa. El concierto, ¿cuándo más o menos? La gente está preguntando a través de las redes, más o menos, ¿para cuándo vamos a preparar el concierto? Que va a ser una recopilación de tocar todos esos éxitos. Estoy ya en la selección de los músicos y luego me sentaré. Una banda. Sí, no, como siempre. Como siempre, con mucha humildad, me he esperado para que los músicos sean buenos y que el sonido sea impecable. Esta vez, el distintivo será que habrá una escenografía. Es un espectáculo bailable que yo sueño y cuento con el apoyo de esos empresarios, amigos que me están viendo. Señores, todo artista necesita un empujón en momentos como este del despegue internacional. Y yo no soy la excepción. No soy la excepción. Así que empresario, amigo, si me está escuchando, dame una sorpresa. Si tú quieres comenzar a reservar desde ahora, porque el espectáculo será antes que termine, con el favor de Dios, el mes de noviembre. Okay. Antes de noviembre se hace el espectáculo. Todo el que quiera comenzar a depositar por ATH Móvil, que comience. El costo será 15 pesitos nada más. Con invitados, un espectáculo que yo diría que va a ser historia. ¿Quiénes van a hacer? Se lo puedo garantizar. ¿Quiénes van a ser los presentadores? No, oficiales. Oficiales. Martín R. Bretón. Y el soberano, Rafi Cabrera. No, serio, el número de ATH Móvil, y no es juego. Todo aquel que quiera desde ahora reservar, sorpréndame, 787 con el 364-4680. O sea que cuando haga el envío a través de ATH Móvil, que le ponga un mensaje. Exactamente. Que diga para actividad. Es la cosa. Sí, sí. Y se empezará a hacer la lista, 787 con el 364 4680. Hágalo, que eso será garantizado y sin desperdicio. Saludo muy especial a Polanco Goma. Ya, Polanco, démele saludo muy especial a Raiz ahí. Ay, que no la sentí hoy en este viernes, pero un saludazo muy especial. Amigo bueno de eso, Polanco Goma. Candy Peralta también está. ¡Monción! Por ahí. Lucy Romero también. Mira, ¿cuánta gente acá en las redes? Nelly Encarnación. Johan Tremendo se llama. Johan el Tremendo de los celulares. Ahí está. Mi hermano. Me disculpan que mi celular falleció. Estoy sin carga para que no vayan a pensar. ¿Las redes? Sí, no. Fue muy, muy fuerte el azote y me quedé sin carga. Sí. Claro. Mira, ya en la parte final, John, queremos ya que la gente más o menos sepa en qué periodo de tiempo va a estar haciendo esa gran presentación. Antes de noviembre. Antes de noviembre. Con el favor de Dios y ustedes. Antes de que termine noviembre, pero es en el mes de noviembre. En noviembre. Quizás en octubre
Hoy no. Octubre está octubre muy cargado. Está a la vuelta de la esquina ya. Está muy cargado. No, no, está no, muy pero en el noviembre. Antes para, que hay termine que adelantar ese dinero. Noviembre. Sí. Señores, ATH Móvil desde ya. Sorpréndeme tú que me estás viendo. Hazme sentir que soy tuyo como tú eres mío o mía. Siete, no, 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 y la persona también que quieran auspiciar también el evento. Desde ya. Desde ya. Fran, ahí está Fran de Francier Tire. Fran, saludos. Ya lo saben. Ese auspicio comienza en 200. No, no, 300. Mi hermano Martín Díaz. Mi hermano Martín Díaz. De allá de se apoya mucho. Puerto Orlando. Nuevo Tintes. De lo mío personal, Nelly Encarnación, la que me da el cariño en el pelo en mi cabeza. Mira, Harry Harry. La chica de Nos Vamos de Rumba. Blanco Goma. Blanco Goma. Sí, sí. Auspiciadores. Sí, sí, sí. Sí. Comenzando entre 300. La Cobacha. La Cobacha. También, también. Mi hermano Máximo. Al 364-4680. Para lo del depósito. Y para auspiciar también. Claro que sí. Claro, claro. Ayuden ahí a este hombre, este artista, que es de nosotros. Una voz que pide ayuda. Y es de nosotros. Otros. Muchas gracias, John. La gente quiere saber cómo puede. El cuadro sigue lleno, pero es que ya estamos tarde. ¿Cómo puede conseguir la canción sin Spotify? ¿En qué plataforma pueden bajarla? Ahora mismo estás en SoundCloud, está también en YouTube. ¿La pueden bajar de ahí? Está, sí. ¿Eso es de gratis ahí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, claro, pero. Claro. Ok. La única diferencia cuando el CD salga es que yo le voy a poner mi firma, mi estampa con un mensajito de Navidad. Y además que tendrá una colección en sonido original, digitalizado, que eso marca la diferencia. Para finalizar, ¿es cierto que viene un tema de Navidad durísimo? Sí, sí, ya viajo. Me hablaron. Oye, ¿no? Ey, Sobe. De Santiago me llamaron. Ey, pero el Sobe está al día. Acuérdate que yo en Santiago, acuérdate. Santiago es Santiago y es el soberano. El alcalde de Santiago, dime, el soberano. Me dijeron. Se acerca un tema de Navidad, será el primer tema en mi repertorio navideño. Navidad. ¿Y qué tema? Esperen eso. Gracias, John, por la oportunidad de ser nosotros hacer ese lanzamiento oficial de este tremendo tema que va a estar rápidamente en el gusto popular. A ustedes, como siempre, no hay nada mejor que uno contar con la familia. Y así como ustedes saben que han contado conmigo por muchos años, no hay esa vez que me han llamado aquí que yo me haya negado. Y lo mismo pasa conmigo con mi música. Siempre que yo vengo aquí con un temita, tema, temazos. Aquí están ellos para decirme, John, la fecha de estreno y aquí estamos. El cuadro sigue lleno, pero ya el tiempo. Los que no saludé es porque estoy sin mi monitor y entonces si uno se lleva de saludar a... Sí, pero a todos ustedes, mi familia, mis amistades, la gente que le quiero de Estados Unidos, Centro, Sudamérica, Europa, que hay gente ahí de Europa. Saludo a los músicos de Santiago que están ahí conectados, Michael. Muchas gracias, John. A ustedes, hermano, siempre. Siempre cuenta con esta plataforma. Muy duro ustedes, muy duro, muy duro. Como veo, soberbio. Señores, pídanlo a través y aunque tenga de la Mundial de Cadena Cima. ¡Vamos allá! Hay muchas viviendo en jaula de oro. Mujeres bien.